Eso es. Vale, ahora quiero que cuando alguien le dé al botón, ¿vale? O al enlace, en vez de ir a ver el XML, a ver, lo que digo es, perdón, que no me haya puesto los cascos. Lo que quiero es que alguien, en vez de ir al enlace, ¿vale? O sea, ir a este sitio, lo que haga es, lo que hace esto es que hace una petición a la EMET y me devuelve el XML de esa localidad, ¿vale? Entonces, para eso, esto del href ya no lo pongo, ¿vale? Sino que lo que pongo es, puedo poner un enlace, puedo poner directamente un párrafo o no poner nada, porque van a ser directamente a poner elementos. Y va a ser un elemento de lista, por lo que quiera. Y aquí lo que voy a ponerle es el onClick, hacer petición o pedir clima. Y entre paréntesis, pedir clima, ¿vale? Fijaos cómo esta comilla se cree que termina, ¿vale? No, esto es una función de JavaScript, se llama pedir clima. Y entre paréntesis, le voy a poner el código de que acabo de fabricar, ¿vale? Código. ¿Vale? Ok, lo grabo, vamos a ver si esto sale. Me voy a aquí, F5, escribo por ejemplo Alcalá de los Gazules, le hago botón derecho, inspeccionar, en esta lista, cada elemento de lista tiene un párrafo que al hacer clic encima llama a pedir clima, ¿vale? Y le pasa el código, ¿ok? Vale, pedir clima entonces lo que va a hacer es una petición de tipo Ajax, ¿vale? Función, ¿cómo es? ¿Hemos dicho? Pedir clima, ¿vale? Y aquí pongo el código. Ok, bien. ¿Cuál es la dirección a la que yo mando? ¿A la que hago yo la petición? Pues, no, como no me la sé de memoria, me voy aquí y sé que es todo este churro es igual, ¿vale? Luego se concatena el código y luego se concatena el punto XML. Así que lo voy a fusilar, pongo aquí, ¿vale? Solo que aquí donde pone el numerito, en vez de poner el numerito, pongo el código. ¿Ok? Vale. Siguiente cosa, pues esto ya casi lo puedo copiar de este de aquí, ¿vale? Creo el objeto petición, creo el, o sea, le pongo el oyente de cuando cambie el estado, ¿vale? Mando la petición y hago send, ¿vale? Esto lo voy a fusilar porque esto es igual, 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 ¿vale? Bueno, igual, 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 casi. ¿Por qué? Porque aquí no se llama a tratar XSON, se llama a tratar XML, ¿vale? Y aquí está el response text. Lo que voy a hacer es la función. Función tratar XML, vale, aquí tengo el XML, vale, lo primero que voy a hacer es un console.log, a ver si me está llegando, vale, a ver si me está llegando, vale. Lo que voy a hacer también es poner un estilo de manera que todos los elementos de párrafo, todos los elementos de párrafo me pongan la manita, ¿vale? P, pointer, dos puntos, o sea, perdón, al revés, cursor, dos puntos, pointer, ¿vale? Vale, para que me quede, para que salga la manita. Vale, esto es un poco arriesgado, porque a lo mejor tengo por ahí otros elementos de párrafo que no son clicables, ¿vale? Bueno, pues entonces en ese caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al P le vamos a poner un class clicable. Vale, entonces así, en vez de apuntar a todos los elementos de párrafo, solo a los que sean de ese class, ¿vale? Entonces ponemos punto clicable, ok, vale. Grabo, queda mucho mejor, ¿vale? Y más razonable. Alcalá. Vale, si yo le doy al aquí, al outfit, access, bueno, esta es la historia del course policy, ¿vale? Así que lo activo. Si puedo, vale, actualizo, entonces escribo otra vez Alcalá, pincho en Alcalá del Valle, vale, aquí tengo el XML, pim, pim, ¿está esto bien?
Alcalá del Valle, ¿ok? Provincia de Cádiz. Bien. Bueno, pero lo siguiente sería coger ese XML y parsearlo, ¿vale? Y extraer la información. Pues vamos allá. Vamos a echar un ojo. Sí, mira. Ah, perdona, perdona, es que tú no lo ves. ¿Lo ves? ¿Vale? A ver, habla, y entonces aquí... fijaos, esto está mal hecho, ¿vale? Está mal hecho. El que fabrica el código está mal hecho, porque fijaos, pone 2049, eso no puede ser, eso está mal hecho, ¿vale? Eso hay que revisar la función que fabrica el código, ¿vale? Pero bueno, no lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Porque lo que queremos es parsear. Sabemos que está mal, este está mal también, accederá, este está bien, vale, eso hay que verificarlo, ¿ok? Vale, entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a echar un ojito, ¿vale? Al parseador este. Entonces, nosotros tendríamos este texto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es parsearlo como XML, ¿vale? Entonces, pues tenemos el parser, estas dos las voy a fusilar, ¿vale? Estas dos líneas las voy a fusilar, ¿vale? Y vamos allá entonces, aquí, tratar JSON, no, ahora estamos en el pedir clima, tratar XML, ¿vale? El parser es un new parser, el XML doc es el nuevo XML doc. Bien, entonces aquí en vez de text es XML. Vale, entonces ya tenemos el XML doc, ¿vale? El XML doc es un documento al que le puedo preguntar, como hemos visto aquí, por ejemplo, get elements by tag name, ¿vale? Entonces, como he dicho que mi objetivo era sacar, simplemente, hemos dicho, a ver si está aquí, solamente queremos sacar el nombre y la provincia, ¿vale? Solamente vamos a sacar el nombre de la provincia. Entonces hacemos get elements by tag name, nombre, ¿vale? Cojo el 0, ¿vale? Y provincia, que también cojo el 0, ¿vale? Así que digo, var nombre es igual a, perdón, de este doc XML doc, punto get elements by tag name. Todas las funciones que se vieron cuando, bueno, que tampoco fueron muchas, ¿no? Que se vieron cuando vimos el DOM del HTML, ¿vale? Era aquí también, porque un XML también se convierte en un DOM, ¿vale? Un modelo objeto de documento. Vale, entonces nombre, ¿vale? De todos estos, cojo el 0, ¿vale? De estos tengo que coger el texto que hay dentro, ¿vale? ¿Vale? Pido sus hijos, de sus hijos pido el 0 y de ese 0 pido el valor. ¿Vale? Aunque yo creo que puedo hacer directamente, creo, ¿eh? Inner text. Vamos a ver si esto funciona. Y la provincia igual. Nombre y provincia se llaman, ¿no? Nombre y provincia. ¿Vale? Vamos a pasar un console.log, a ver si sale. Se llama provincia. Creo que esto funciona. Vale, vamos a ver si es verdad. Entonces de aquí pongo Alcalá, pincho, un define de un define. Vale, pues no. Qué pena. Vale. No podemos hacer esto directamente, sino que lo que tenemos que hacer es lo de los hijos, ¿vale? Child notes, note value. ¿Vale? Child notes, nodos hijos, el 0 y valor. ¿Vale? Esto para los dos. A ver, ahora. ¿Quién? No, creo que empezaba en minúscula. ¿Vale? A ver. Vale, aquí lo tenéis. Alcalá de los Gazules, Cádiz. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora la idea no es que salga aquí, sino que saliera aquí en el. ¿Cómo se dice? En la página web, ¿vale? ¿Vale? Ok.
esa parte la dejo a vosotros, ¿parece? Hago commit, subo esta versión, ¿vale?